Muy buen día a todos, queridos hermanos. Aquí nos encontramos nuevamente en el cortejo de Nuestra Señora de los Pobres, con la gran alegría de que nuestra tan querida imagen va a ser restaurada. A continuación, el himno oficial de la capital centroamericana de la fe, Milagroso Señor de Esquipulas. A continuación, el turno que va a tomar es el turno número 5. Y de fondo escuchamos Golosinas de Amatitlán del autor Carlos Morales. A continuación escucharemos uno de los himnos más lindos y sobre todo más representativos de nuestra tierra guatelinda. Letra de una persona que quiso y amó tanto al señor de Esquipulas que le hizo su himno hace aproximadamente 10 a 15 años. Don José Ernesto Monzón. Y su obra maestra va a ser interpretada con esta querida imagen. Thank you.
Centroamericana de la Fe. Milagroso Señor de Esquipulas. De don José Ernesto Monzón, que en paz descanse. Esas fueron las notas de este increíble son, uno de las obras maestras del pentagrama musical guatemalteco, una obra que fue hecha con tanto amor hacia el Cristo Negro de Esquipulas, una obra magnífica y llena de fe y de devoción.